Hola, mi nombre es Laura Tie y hoy me asomo a esta ventana para invitarte a que nos acompañes el próximo sábado 13 de mayo a las 8:30 de la mañana en el Ángel de la Independencia, porque vamos a estar ahí muchísimas personas, en su mayoría mujeres, niñas, madres, esposos, perritos, van a estar Manchas y Paz y van a estar muchas de las personas que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas cuando nos enteramos de que quienes vamos a marchar ahí teníamos una enfermedad que se llama lupus. Entonces decidí asomarme para hacerte esa invitación, para decirte que esta es la cuarta caminata que hacemos por el lupus, un esfuerzo iniciado hace ya tiempo por Águeda G. Abraham, a quien puedes buscar en Facebook, al cual se han sumado muchas asociaciones, al cual me sumé yo también hace ya 4 años, si no me equivoco, que también es una caminata comandada por la doctora Marta Ligia, a quien puedes buscar también aquí. Busca a Parmac, busca asociaciones relacionadas con el lupus y te hayas inscrito o no, ve ese día, el próximo sábado 13 de mayo, 8:30 de la mañana y camina por nosotros. Y antes de irme, quiero decirte algo. Si tú tienes lupus, no tengas miedo de comentar que padeces una enfermedad. No es malo. Cuando tú, como yo, padeces esta enfermedad, lo mejor es decir, lo mejor es hablar. ¿Sabes por qué? Porque hay muchísimas personas en nuestro país y en el mundo que, uno, no saben qué es lupus. Dos, no saben cómo ayudar a las personas que tenemos lupus. Tres, no saben cómo nos sentimos ni qué necesitamos. Yo, como tú, en las mañanas no me quiero levantar, me duelen muchísimo los huesos, se me hinchan las manos, me salen manchas por todos lados, me salen úlceras aquí, acá y en las mucosas. A veces me duele la pleura, se me cae el cabello, me cuesta mucho trabajo memorizar y recordar. Cada día más me cuesta mucho trabajo memorizar. Me cuesta trabajo leer y aún así amo escribir y leer. Y a eso me dedico y por eso y por mi hija Abril y por el hombre que amo y por mi familia es que vivo. Yo no me creo que tengo una enfermedad, aunque sé que tengo una enfermedad, y lo único que hago para vivir es seguir los consejos de mi doctora, Mari Carmen Amigo, tomarme todos los días la medicina, y aunque no quiero pararme de la cama, aunque me duele subir las escaleras, aunque me duele subirme el cierre del pantalón, aunque me lastima ponerme la blusa, y aunque me siento muy, muy, muy cansada a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, y aunque no sé por qué a veces me duele esta parte o la otra, o qué sucede con mi cuerpo, me paro y digo, hay que seguir. Así tú, así que acompáñanos, acompáñanos por favor, camina con nosotros y sobre todo habla de lupus, explícale a la gente que tienes lupus, dile a la gente de qué se trata y dile a todo aquel que tenga posibilidad de ayudarnos que mucha gente necesita doctores, necesita medicinas, necesita un buen diagnóstico, necesita tratamiento y sobre todo necesita comprensión. Si tienes lupus, acompáñanos. Si no tienes lupus, también acompáñanos. Y si sabes de qué se trata, habla de lupus. Muchas gracias, te esperamos ahí. Busca a Águeda, busca a Rocío, busca a la doctora Marta Ligia, búscame a mí y reproduce este video o haz tu propio video. Si tienes lupus, habla de lupus. Gracias, te vemos el próximo sábado, 13 de abril, 8:30 de la mañana en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México. Hasta pronto.